Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este tutorial voy a enseñarles cómo trabajar App Inventor 2 en modo offline sin tener una conexión permanente a internet. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al link de la descripción del video. Esperamos que cargue el software. Aquí vamos a descargar el iLight Complex, que es un complemento para trabajar en modo local, localhost. No me sale esto porque ya yo lo descargué. Ustedes se lo descargarán. Espera un momento. Pesa 180 megas aproximado. Lo descarga. Una vez descargado, extraído, nos quedará una carpeta como esta. La abrimos. Pero antes de hacer todo, vamos a irnos a equipo, propiedades, configuración avanzada del sistema, variable de entorno. Les recuerdo que para trabajar offline tienen que tener Java instalado. Si no tienen Java instalado, lo pueden descargar del sitio oficial de Oracle, lo descargan y lo instalan. No mostraré en este tutorial porque no es a lo que venimos, pero si no lo tienes, tienen que descargarlo, igual el SDK de Android. Vamos a declarar una variable de entorno llamada, le damos nuevo, se va a llamar Java Home. El valor de la variable va a ser a la ruta de SDK, perdón, a JDK. En mi caso están archivos de programa Java JDK. Copiamos la dirección y la pegamos en el valor de la variable. Le damos a aceptar. Si no te aparece el JDK en archivos de programa Pro 86, puedes buscarlo en archivos de programa Java y ahí depende tú. Sistema operativo 764 bits o 32 bits. Bueno, una vez declarado la variable entorno Java, iniciamos el WinStar Server, este de aquí lo iniciamos y nos saldrá cargando el CMD. Esperamos que cargue todo, tarda aproximadamente un minuto y nos vamos a nuestro navegador y escribimos localhost 888, así como lo tengo yo aquí. Nos aparece esto. Y listo, estamos trabajando App Inventor 2 en modo localhost sin tener conexión a internet. Nuevo proyecto. Y como podemos ver, está todo normal, como si estuviéramos trabajando en modo línea. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya servido y hasta la próxima.